introducción. Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a nuestro seminario sobre color y cultura que organizamos dentro del grupo de investigación El lenguaje de color en la Biblia, del texto a la imagen, que tiene su sede en la Universidad CEU San Pablo. Este grupo de investigación, como sabéis, es un grupo interdisciplinar donde el objetivo es estudiar el lenguaje del color en el texto bíblico, pero el texto bíblico tiene como una parte efectivamente de escrita, ¿no? De texto, pero también la propia Biblia ha sido representada en distintas imágenes, pues sobre todo porque hay una época en la que la gente no puede acceder al texto porque no sabe leer. Entonces, este lenguaje del color también está presente porque contribuye a dar a conocer el texto y no solo a dar a conocerlo, sino también una interpretación, que de la época medieval, ¿no? Los que estáis más metidos en el mundo medieval, pues sois más conscientes que los que trabajamos directamente en el texto, ¿no? Y bueno, pues dentro de este grupo de investigación, como os decía, ¿no? Está formado por tanto filólogos como historiadores del arte, biblistas, también profesores de historia antigua, que es el caso de Hipólito Sanchís, ¿no? También tenemos expertos en el color, por eso forman parte de este grupo de investigación dos profesores de la Escuela Politécnica de la Universidad CEU San Pablo. Y en breve tendremos, junto con este seminario, un workshop en Toulouse, en el que nos vamos a centrar en el estudio del color negro, aunque el año pasado fue sobre el color rojo y Marta pues, tuvimos la suerte de contar con su investigación, ¿no? Y parte de esta investigación es la que nos va a presentar ahora. Entonces, os presento a nuestra ponente, que es Marta Crispe Cantón, doctora por la Universidad de Barcelona, por la Autónoma de Barcelona, con una tesis sobre escultura gótica catalana. Es profesora de arte de la Universitat Internacional de Catalunya, donde está vinculada al grupo de investigación Consolidado Historia, Arte y Diseño, y forma parte de un proyecto financiado sobre humanidades digitales, que se denomina Paisajes Virtuales, una aproximación espacial a las transformaciones de la religiosidad femenina en los reinos peninsulares en la Edad Media, siglos XII al XVI, de la Universidad de Barcelona. Sus líneas de investigación se han focalizado en escultura e iconografía gótica y últimamente en expresiones de la devoción privada en la Baja Edad Media. Es autora de diversos artículos y capítulos de libros sobre arte medieval e iconografía y ha llevado a cabo distintos proyectos de transferencia de conocimiento, que en la actualidad sabéis que es una rama importante de la investigación. Y ha colaborado en temas de investigación, por tanto, con el patrimonio. De patrimonio con el Obispado de Vic, la Junta del Monasterio de San Joan de Abadeses y de Ripoll, la Fundación La Caixa y el Consell Insular de Formentera. Y con esto os dejo con ella para que nos presente La Mujer de Rojo, iconografía de María Magdalena en la pintura gótica catalana. Gracias, Marta. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar, Lourdes, por la presentación y también por la invitación a participar en este segundo ciclo de seminarios, Color y Cultura. También a Emanuela y a María Durán por su colaboración durante estos meses que me han animado a continuar esta investigación. Quiero empezar con una precisión y es que es una investigación que está en curso, por tanto, hay cuestiones y hay preguntas abiertas, como lo verán seguidamente a lo largo pues, de esta presentación. Yo he dividido la sesión en cinco apartados distintos, ¿no? Primero introductorio, luego otro segundo apartado necesario siempre cuando abordamos a figuras religiosas en la parte artística, lo que es el culto y la devoción a los santos, para entender luego lo que es su plasmación visual. María Magdalena, la pintura gótica catalana, que es en concreto donde yo me voy a centrar. Y luego creo que serían las fuentes iconográficas y literarias de María Magdalena en la pintura catalana para pasar muy brevemente a unas conclusiones. Y bueno, voy a empezar con esta introducción.
precisando que me voy a centrar específicamente en las imágenes de María Magdalena como intercesora, y en concreto en la pintura gótica catalana, por tanto en los siglos XIV y XV. Y esto significa que no me voy a extender ni a profundizar en el ciclo de la vida de María, tanto si es la parte evangélica de la vida de María Magdalena, como todos los episodios narrados por la abundante literatura apócrifa que atañen a la vida de María Magdalena tras la muerte de Jesucristo. Pienso que es obvio decir, ¿no?, que María Magdalena es el personaje más destacado del Nuevo Testamento después de la Virgen María. Y, lógicamente, también es una de las figuras que más debate ha suscitado y que, como consecuencia, su bibliografía es incontable, tanto desde el punto de vista de la teología como desde el punto de vista del arte. A esto quería añadir y precisar también que el Papa Francisco le ha dado un empuje especial porque en el año 2016 elevó su celebración a la categoría de fiesta. Y esto pienso que subraya aún más el papel de María Magdalena dentro de la Iglesia, ya que el Papa subraya que fue apóstola apostolorum, utilizando una expresión acuñada de antiguo en la exégesis cristiana, y que significa que fue apóstol de los apóstoles, les anunció la resurrección de Cristo, ¿no? De ahí la importancia y la singularidad de esta figura evangélica. Mis objetivos, o los objetivos en los que me voy a centrar, son dos. En primer lugar, identificar una iconografía particular de María Magdalena como intercesora en la pintura catalana, que empieza a aparecer o se detecta en esa franja de unos 20 años que van de 1330 a 1350 y que aparecen en obras relacionadas con un pintor relevante del momento que se llama Ferré Bassa y que se convertirá en una iconografía común durante esos siglos. Y en segundo lugar, una vez identificada esta iconografía, localizar las posibles fuentes, tanto visuales como literarias, y el simbolismo que éstas tuvieron. Bien, dicho eso, paso ya al primer apartado y quiero subrayar en primer lugar que el nombre de María Magdalena aparece pronto en la primera literatura cristiana y lo hace en las homilías dedicadas a comentar la vida de Jesucristo. Y además lo hace abundantemente porque María aparece en todos los comentarios sobre la pasión de Jesucristo. Pero esto nos lleva a plantear un problema también controvertido, ya que María Magdalena es controvertida, y es quién es en realidad María Magdalena, ya que en las fuentes canónicas aparecen tres figuras que se acaban identificando en la Edad Media. Y primero voy a pasar revista a quiénes son estas tres figuras evangélicas que se acaban identificando. En primer lugar, la primera figura y la que realmente tenemos la certeza que es María Magdalena o María de Magdala es mencionada por primera vez por el evangelista San Lucas en su capítulo 8 y dice que es la figura de la que Jesús expulsa siete demonios. Más tarde, María Magdalena va a aparecer en todas las escenas de la pasión del Señor, en concreto desde el que está al pie del Calvario hasta su resurrección, y esto es comentado por los cuatro evangelistas. Esta figura no guarda ninguna dificultad porque es llamada así María Magdalena. Pero justo antes del capítulo 8, en la última sección del capítulo 7, Lucas introduce una escena. Es la primera unción de Jesús en casa de Simón el Fariseo, que tiene lugar al principio de su vida pública en Galilea. Allí una mujer anónima, pecadora, unge los pies de Jesucristo. Entonces, en la literatura cristiana, por la cercanía a la primera referencia a María Magdalena, se ha tendido a considerar que esta mujer era la propia María Magdalena, que convertida después de la expulsión de los siete demonios, pues unge los pies de Jesucristo. Más compleja y más controvertida es la tercera identificación, que es con María de Betania. Alojaban o acostumbraban a hospedar a Jesús en Betania, una aldea cercana a Jerusalén, tres hermanos, Marta, María y Lázaro.
que salen a menudo en los evangelios y además son los protagonistas del episodio que va a llevar a Jesús a ser, a iniciar a que el Sanedrín de los judíos busque la muerte de Jesús, que es la resurrección de Lázaro. Bien, tras la resurrección de Lázaro, en esos días previos a la pasión, se produce la segunda unción de Jesús en casa de otro Simón. En este caso es Simón el leproso. Este suceso es narrado por Juan, que explica que quien unge los pies de Jesús es María, María de Betania. Y luego Mateo y Marcos también narran ese episodio, pero hablan de una mujer anónima. Bueno, estamos por tanto delante de tres personajes distintos en las Sagradas Escrituras, pero que San Agustín ya expresa sus dudas, aludiendo a que María de Betania pudiera ser María Magdalena. Pero finalmente, quien identifica a estas tres mujeres es el Papa Gregorio el Magno. Su cronología es finales del siglo VI, principios del siglo VII, y que en su sermón número 33 y en otras homilías dice que son la misma persona, identifican estos tres personajes. Y utiliza la figura de María Magdalena como imagen de la nueva iglesia y de la gentilidad convertida. Dado el prestigio y la importancia que tuvo este papa, los teólogos posteriores siguieron a juntillas la identificación de María y, por tanto, en toda la Edad Media y hasta la Edad Moderna, María de Betania es María Magdalena. Bien, a todo esto basándonos solo en lo que son fuentes canónicas. Además de esto, contamos con una serie de fuentes apócrifas que son tardías. En primer lugar, un texto escrito en Italia, en el sur de Italia, probablemente a finales del siglo IX, es la Vita Eremitica Beate Maria Magdalene, que describe cómo después de la muerte del Señor, María Magdalena viaja al sur de Italia y allí lleva una vida de reclusión, de penitencia y vive prácticamente como una ermitaña, ¿no? Y que su vida de penitencia hace que prácticamente pues, no coma y los ángeles diariamente la conducen al cielo y allí Dios Padre o Jesús le dan de comer con la hostia, ¿no? Y luego se producen los acontecimientos que llevan a la muerte, ¿no? Este es el primer ciclo apócrifo de la vida de María y que va a tener pues, una difusión importante. Primer bloque. El segundo de bloque es posterior y se da en una serie de textos latinos y otros escritos en francés. Es el Omnipotens Dei Clementia, Licet Plerisque y la Translatio Posterior. La cronología es controvertida, para algunos es 11-12, para otros ya es 13. Y estos textos introducen un nuevo ciclo apócrifo que narra el viaje de María Magdalena y sus hermanos desde Palestina, donde son echados por los judíos, hasta el sur de Francia. De hecho, en la zona de Marsella había un importante grupo de una colonia judía significativa. Cuando llegan milagrosamente, porque los judíos pues, casi estropean la nave, les sacan las velas para que mueran, llegan a Marsella, María Magdalena empieza a predicar y llega a tratar a los príncipes de Marsella o los príncipes de Provenza, quienes le dicen que no se van a convertir o no van a creer si no les hace un milagro. Le piden el milagro de que la princesa quede encinta, puesto que hasta ese momento había estado estéril y efectivamente pues queda encinta. Y tras este episodio, los príncipes le dicen que quieren ir a Roma a conocer a San Pedro y que luego se convertirán. Entonces, inician el viaje en barco y por el camino estalla una tormenta importante. Hay un desenlace rápido del parto de la princesa que muere de sobreparto y los navegantes, los que van en esa nave, deciden dejar el cuerpo muerto de la princesa y su hijo en una isla perdida en el Mediterráneo y continuar el viaje hasta Roma. Allí el príncipe habla con Pedro, luego viajan a Palestina y de regreso vuelven a atracar
En esa isla y encuentran milagrosamente viva la princesa y el niño. Llegan a Marsella, se convierten y se convierte pues todo el sur de Francia a raíz de María Magdalena, ¿no? Este es el ciclo que se llama, conocido como el milagro de Provenzal o el milagro de Provenza. Este es el segundo bloque de apócrifos y lo que nos va a suceder ya en el siglo XIII, y es algo habitual en ese momento, es que tenemos grandes repertorios de vidas de santos y que reúnen todos los materiales anteriores, los reúnen y los amalgaman. Es el caso conocido por casi todos de Jacopo da Varazze, que en su Leyenda Dorada recoge toda la vida de María Magdalena, las escenas canónicas, el ciclo de su vida penitente y eremítica y luego toda la parte del milagro de Marsella. Y como él, otros autores como son Jean de Mailly y Vicente de Bouvet. La consecuencia de toda esta literatura abundante y de la introducción también de su fiesta dentro del calendario litúrgico es que la devoción a María Magdalena es creciente en todo el occidente cristiano. Y a esto se añade un hecho más, y un hecho que en la mentalidad del hombre medieval es muy importante, y es que se encuentran las reliquias, el cuerpo de María Magdalena. Hay una primera inventio es encuentro de ese cuerpo, y ese primera inventio tiene lugar en una importante abadía francesa, una abadía borgoñona, que es Bezelé, que tiene primero una titularidad mariana y luego, cuando recibe las reliquias, pasa a denominarse la Madeleine de Bezelé. Y según unos textos escritos en Bezelé, en el siglo VIII, unos monjes benedictinos de Bezelé decidieron bajar a Provenza, coger el cuerpo de María Magdalena por miedo a que los sarracenos que estaban subiendo por la península ibérica cruzaran los Pirineos y llegaran a coger, ¿no? y a profanar este cuerpo santo. Entonces, cogen el cuerpo de María Magdalena y se lo llevan a Bezelé. Esto no deja de ser un hurto sacro, ¿no? Lo que en latín se llama furtum sacrum. La autenticidad de ese cuerpo es sancionada por la bula de Esteban V en el año 1058, y a partir de ese momento Bezelé se convierte en un importantísimo punto de peregrinación, centro de peregrinación. Además, con el hecho añadido de que es una de las partidas, de los puntos de partida del Camino de Santiago, por lo que todos estos hechos están narrados también o aparecen en el Liber Santi Jacobi de Santiago de Compostela. Bien, esto es importante porque Bezelé fue una importante abadía benedictina. Allí San Bernardo predica la Segunda Cruzada. Bueno, pero ahí se produce una segunda inventio del cuerpo de María Magdalena. En este caso se produce a finales del siglo XIII, en 1279, en Provenza. En este caso, esta inventio es promovida por el futuro Carlos II de Anjou, futuro rey de Nápoles y señor de Provenza, y por tanto, señor de este sur de Francia y de toda la zona del sur de Italia. Él va al lugar donde, según la tradición, estaban los cuerpos de María Magdalena y allí pues localiza el cuerpo de María Magdalena, que es sancionado por el Papa Bonifacio VIII en 1295. En ese momento se va a construir una gran iglesia gótica, que es la que ven en esta imagen, patrocinada por el propio Carlos de Anjou. Y él mismo va a confeccionar un reliquiario para tener el cráneo de María Magdalena, que es la imagen que ven a su derecha. Por tanto, Carlos de Anjou, tanto desde su propio territorio en Nápoles como de la zona de Marsella, va a hacer una activa campaña de promoción del culto de María Magdalena. Bien, todos estos hechos convierten a la santa María Magdalena en una figura polifacética. Es decir, María Magdalena, por su vida y por su vida contemplativa y penitencial, por su vida, por su conversión y por su predicación, conecta
con la espiritualidad de las órdenes mendicantes, tanto franciscanos como dominicos. Y en concreto San Francisco va a tener una gran devoción a María Magdalena, la cita a menudo en sus obras. Por tanto, las órdenes mendicantes, que son las órdenes, entiéndanme en esa expresión que digo, de moda, en boga en ese momento, van a ser muy devotas y van a promover esa devoción a María Magdalena. Pero no solo dentro de la espiritualidad mendicante, sino que María Magdalena se ajusta muy bien a ser un modelo y un ejemplo para los laicos, ¿no? De hecho, ella era una laica, una persona pecadora que experimenta un profundo arrepentimiento a raíz del trato con Jesús, se convierte y luego es una expresión de vívido amor hacia Jesucristo, ¿no? Incluso pues consigue o gana unas alabanzas preciosas de Jesucristo, ¿no? Y que la premia con ser el primer testimonio de la primera resurrección. Por tanto, es un ejemplo o es un buen modelo de cómo tiene que ser el amor a Jesucristo también para los laicos, ¿no? Por eso María Magdalena tiene ese carácter pues, polivalente. Toda esta conjunción de cosas tiene lógicamente sus consecuencias en el arte. Y es que María Magdalena va a empezar a aparecer en obras de arte y vamos a ver dónde la vamos a encontrar ya en el siglo XIII. Y en las catedrales francesas, en numerosas catedrales francesas, hay capillas dedicadas a María Magdalena. Y lógicamente las vidrieras, estas capillas, están dedicadas a la Magdalena, ya sean ciclos más cortos. Y el primer ciclo que tenemos en la Catedral de Chartres en 1210, a el extremo ya final de esta etapa, es en la Catedral de Clermont-Ferrand, donde hay un ciclo extensísimo de María Magdalena que cubre toda la vida. Los textos, la parte evangélica, el ciclo de María Penitente y el ciclo del Milagro de Provenza. Y por tanto se hace una síntesis visual de la vida de María Magdalena. Aquí para que empecemos un poco a disfrutar, ¿no? con las imágenes que pasamos en este detalle de aquí, espero que el puntero se vea, en todo caso es lo que está ampliado, se ve a María Magdalena y detrás un barco, es cuando María llega a Marsella y lleva un libro como atributo en señal pues, de que va a predicar, ¿no? Por tanto, aquí tenemos un primer bloque de obras que desarrollan la vida de María Magdalena. Pero otro género de obras que tenía una especial fuerza eran los códices, y en concreto los códices ilustrados. Y sabemos que existían libros que recogían las vidas de santos, no solo el texto, la parte textual, sino que había una parte que era ilustrada. Un buen ejemplo es el llamado legendario de San Petersburgo, que se conserva hoy en la Biblioteca Nacional de París y que incluye esta ilustración dividida en cuatro escenas distintas de la vida de María Magdalena. En la primera parte, en la superior izquierda, se ve precisamente cómo es subida diariamente por los ángeles para recibir el alimento divino. Por el contrario, la que tenemos en la parte contraria, inferior derecha, ya es el traspaso de María, la muerte de María ante el obispo San Maximino, ¿no? Sabemos también que había leyendas doradas que estaban iluminadas, ¿no? Y por tanto, esta es otra fuente iconográfica. Desgraciadamente hemos perdido muchos manuscritos, pero debió ser una línea de difusión importante. Y ahora, si hasta ahora nos hemos centrado quizá mucho en el caso de Francia, vamos a viajar a Italia, donde ya en el siglo XIII también se detectan o existen obras dedicadas a María Magdalena. Y es muy famosa la pala de María Magdalena, realizada para la iglesia de Santa María la Annunziata en Florencia. Es una pala, por tanto, un retablo. Fíjense que está presidida por una imagen que va a ser muy habitual en el momento, que es María Magdalena revestida tan solo por su melena, por su largo pelo. Y tiene ese carácter penitencial. Es María Magdalena cuando ya lleva esa vida recluida del mundo, apartada del mundo, en un lugar
cercano pues a la montaña, en la naturaleza y simplemente viviendo con el mínimo de cosas imprescindibles. Aquí son detalles divididos para ver mejor los laterales, en los que se combinan escenas evangélicas y escenas precisamente de esta vida penitente, ¿no? No me voy a tener más en los detalles, pero se ve de nuevo la traslación a los cielos. Pero no es el único caso, el retablo, la pintura sobre madera, sino que también en pintura mural hay casos extensos, menos extensos que en las vidrieras francesas, porque en general en el arte italiano lo que se hace es una síntesis de la vida de María a partir de una selección de escenas. En la iglesia inferior de San Francisco de Asís, en Asís, hay una capilla dedicada a María Magdalena, realizada por Giotto o un seguidor. Y aquí aparece precisamente una escena del milagro provenzal. Aquí se ve cómo la nave abandona a la isla donde han dejado previamente a la princesa con su hijo difunto. Y aquí vemos otro detalle que es la translación diaria. Bien. Pasamos ya al siguiente apartado, que es María Magdalena en la pintura gótica catalana. Y como he ido subrayando, el número de capillas, iglesias dedicadas a María va aumentando y por tanto es necesario amueblar esos espacios pues, con retablos o con imágenes o con esculturas. En Cataluña va a tener mucha importancia el retablo pictórico o el retablo escultórico. ¿Y qué vamos a encontrar de María Magdalena? Pues vamos a encontrar María Magdalena como figura autónoma, como santa intercesora o figura devocional. Bien, vamos a encontrarla como una figura más dentro de los ciclos de pasión de Jesucristo, o bien ciclos más amplios de la vida de María Magdalena que incluyen tanto escenas evangélicas como fuentes apócrifas. Yo, como les comentaba antes, me voy a ceñir simplemente al primer apartado. Bien, la primera obra que tenemos dedicada a María Magdalena la tenemos en una iglesia que podríamos calificar de rural, cerca a lo que es el Prepirineo, es la iglesia de San Vicenç de Rus, y es una pequeña capilla lateral de una iglesia muy sencilla donde aparece un ciclo importante, pero aquí lo que voy a subrayar es que se ve el clérigo que pagó la pintura de la capilla y a María Magdalena con un libro, la túnica roja y el manto azul, por tanto, una iconografía relativamente habitual. Aquí tampoco me voy a tener mucho porque es un caso de escultura, pero me hacía ilusión que hubiera alguna imagen de esto porque tengo un artículo dedicado precisamente a este ciclo, es el ciclo de María Magdalena en el claustro de la Catedral de Vic, un ciclo muy extenso donde no hay ninguna escena evangélica y todo es apócrifo. Y es más, es un ciclo particularmente pues, bonito, ¿no? Aquí en este tercer capitel, que hay unas personas que llevan una especie de telas, esas son las velas del barco que les llevan de Palestina a Marsella, ¿no? Y en el capitel de la derecha, que se ve unas personas durmiendo, es María Magdalena apareciendo en sueños a los príncipes de Marsella. Bueno, bien. Pero donde yo quiero llegar es precisamente a la obra que se ve aquí, que es el llamado políptico Morgan, se llama así porque se conserva en la Morgan Art Library en Estados Unidos. Es una pieza pequeña, es una obra pequeña, hace 57 centímetros de altura y un metro, 1,05 metros de amplitud. Es una pieza plegable, esto es relativamente habitual. Pero ese tipo de piezas son típicos de la devoción privada. Es decir, esto no estaba pensado normalmente, pensado para estar en el altar de una iglesia, sino era para que un determinado laico, pues una familia, lo tuviera en su casa y lo abriera o lo cerrara y rezara delante de él. Esta pieza extraordinaria es muy bonita, aquí se ve con un mayor detalle, está dividida entre registros, los dos de arriba, tres registros más los coronamientos. Los dos registros superiores presentan escenas de los gozos de María y los dolores, la pasión de Jesucristo. Es una combinación habitual en la pintura gótica catalana, el contraste entre el gozo y el dolor. En las escenas de dolor de la pasión aparece María Magdalena, pero en el registro inferior hay imágenes de santos y santas.
y aquí es donde, al lado de un obispo, quizás San Agustín, aparece María Magdalena. Aparece vestida con una túnica y un mantel de un rojo muy vistoso, un velo blanco, llevando un frasco con los ungüentos y en las manos, pienso que se puede percibir, que lleva lo que ahora podríamos decir, pues esto es un rosario. No es un rosario, es otro elemento devocional que es un paternoster y que servía para contar los Padres Nuestros o los Ave Marías, ¿no? Esta iconografía que detectamos primeramente aquí en este políptico va a tener una gran fuerza y una gran divulgación en la pintura posterior. Y se ve en esta especie de puzzle que he confeccionado en esta diapositiva. Toda la parte superior corresponde a obras del siglo XIV, detalles de obras del siglo XIV y las debajo del siglo XV, ¿no? Y muestra como en todas ellas María va vestida de rojo, la mujer de rojo, ¿no? De ahí el título de esta comunicación. En casi todas lleva un velo blanco, el pelo recogido, y sus atributos son el frasco con los ungüentos, o la pixie en algunos casos con los ungüentos, y en casi todos lleva el paternoster, ¿no? Por tanto, si la primera obra conservada es esta que les comentaba ahora, este políptico Morgan, a partir de ese momento se fija esa iconografía y es repetida por pintores catalanes, algunos de ellos relevantes como ahora verán, ¿no? Bien, ese políptico Morgan se ha atribuido al círculo de un pintor bastante relevante catalán que se llama Ferrer Bassa, documentado entre 1315 y 1349-50. Seguramente, por las fechas quizá lo ven, muere a raíz de la peste negra. Es un pintor, va a ser el taller más importante en la Barcelona de los años 30 y 40. Entonces, hay un vacío documental entre 1324 y 1333. O sea, en Cataluña hay mucho material documental, tenemos a los artistas muy documentados y lo que conservamos es poca obra. Pero ahí hay un vacío documental. Desde 1324 a 33 no sabemos nada. Entonces, aquí es donde los expertos han colocado un viaje a Italia de Ferrer Bassa. Porque cuando regresa, introduce muchos rasgos de la pintura italiana. Ahora lo veremos, ¿no? Y es entonces cuando empieza a trabajar para los reyes, Alfonso Magnani, Pedro Sari Muñoz, para el monasterio de Pedralbes, ¿no? Y hay una serie de obras de primer nivel. Una de las obras que tenemos documentada, conservada en Italia, en la Biblioteca Marciana de Venecia, es este precioso libro de obras de María de Navarra. Este es el facsímil. Luego hay otra obra impresionante, muy bonita, que es el Salterio Anglo-Catalán, conservado en la Biblioteca Nacional de París, y que tiene una serie de miniaturas, la segunda parte del libro, que son comentarios al libro de los Salmos, también del taller de Ferrer Bassa. Este es un detalle del Salterio. Bien, y esto es un detalle, unos detalles, de la capilla de San Miguel del Monasterio de Pedralbes, atribuido a Ferrer Bassa. Yo soy de la opinión que no es de él, sino que es una obra subcontractada, pero signa el contrato a Ferrer Bassa. Bien, entonces esta diapositiva simplemente es para señalar, pues como Ferrer Bassa va a introducir en la pintura de Cataluña y también de la Corona de Aragón, algunos rasgos ya desarrollados por la pintura italiana, como es ese interés por la profundidad, por la perspectiva. Aquí se ve muy bien. Las obras de la izquierda son italianas, la superior es Giotto en la Capilla Scrovegni, abajo es un detalle de la Maestra de Duccio y la parte de la derecha es la Anunciación en el libro Horas de María de Navarra. Ese deseo de mostrar la profundidad a través del interior de las casas, ese interés por el realismo, la figura arrodillada de María y del Ángel, pues tienen su contrapunto en obras italianas. De ahí el éxito de Ferrer Bassa, ¿no? De traer, de innovar la pintura catalana, pero también es relevante porque fue un inventor de muchas iconografías. Esta es la imagen de la Elevatio Translatio de María Magdalena en el Salterio Anglo-Catalán. Y vuelvo a estas piezas y voy a pasar pues relativamente rápido por ellas, simplemente para ir resaltando pues, cómo se repiten estas características, ¿no? Aquí se ve muy bien en este detalle cómo estamos delante de un mismo patrón iconográfico que se copia casi sin
cambios. Estas son las del 15. Bien, antes de pasar a ellas, sí que quiero subrayar algo que quizá pues, no les parezca normal, ¿no? Pero el color rojo no es un color habitual. O sea, el color rojo no es un color habitual en la representación de santas, a pesar de que quizá el valor cromático, ¿no? La fuerza visual del rojo lo pudiera parecer. No es un color pues, femenino, es un color de lujo, es un color pues, que resalta, ¿no? Pues, esa fuerza, ¿no? Y que sintoniza pues, también con el carácter de la mujer, ¿no? A pesar de ello, no es lo habitual. Aquí tienen un retablo, Santa Marta y Santa Margarita, y van vestidas de oscuro. Esto es Santa Catalina de Alejandría. El máximo color que lleva aquí es el forro de ese manto precioso de Santa Catalina de Alejandría. Aquí vemos Santa Bárbara, Santa Úrsula y dos Santas Catalinas. Aquí hay más rojo, pero porque visten un poco como laicas. Y tampoco es es todo, ¿no? O sea, solo o el manto o la túnica. Bien, y por el contrario, aquí otra vez Santa Marta también vestida de azul, ¿no? Bien. Ese modelo surgido del taller de Ferrer-Bassa va a ser recogido por el taller pictórico más importante de la Barcelona de la segunda mitad del 14, que es el taller de los hermanos Serra. De ellos, el más conocido es Pere Serra, ¿no? Por este tipo de prototipo de figura muy dulce y que sintonizaba con los gustos de ese momento, ¿no? Hay bastantes obras en las que, ya sean de carácter mariano o dedicadas a María Magdalena, que aparece María Magdalena con ese mismo modelo iconográfico que hemos descrito. Este es el retablo del monasterio de Sigena, conservado en el Manac, y este es un detalle ampliado de María Magdalena. Vemos el paternoster, vemos la píxide con los ungüentos y María, simplemente aquí la innovación es que está coronada. Esta es una predela es la base de otro retablo de la Catedral de Tortosa, un retablo de una capilla lateral dedicada a la Virgen de los Ángeles, y encontramos la misma iconografía, Magdalena coronada, velo blanco, vestidos rojos, píxide y paternoster. Este es otro retablo atribuido a Pere Serra, es un retablo muy bonito, está en el monasterio de San Cugat, que es muy difícil de fotografiar, pero aquí tienen un detalle del compartimento y se ve perfectamente, de nuevo, María Magdalena coronada, en este caso no hay paternoster, pero lleva la píxide con los ungüentos y sigue de algún modo ese mismo patrón. Este retablo lo he proyectado porque aunque no está dedicado a Santa María Magdalena, está dedicado a su hermana, a Santa Marta. Y me interesa que ustedes vean cómo el patrón iconográfico es bastante parecido, porque lleva un atributo, en este caso lleva un libro, y lleva el paternoster. Los vestidos son vestidos azules, oscuros, lleva el velo lleva ese forro, que también es un forro, como de un tipo de piel de Marta, se llaman veros en castellano o vairs en catalán, que es un revestimiento muy rico y habitual en los laicos pues, acaudalados. En el compartimento que ven al lado se ve otra escena de un barco con los tres hermanos, Lázaro, ya obispo porque casi lleva la mitra puesta de hecho, Marta de azul y María Magdalena de rojo y están llegando a Marsella. María Magdalena ya va de rojo. Este es otro compartimento, aquí tampoco está la escena que estamos estudiando, pero es un compartimento del retablo de Tobet en Zaragoza, está en el Museo del Prado y en distintos compartimentos aparece también María Magdalena y aquí va vestida de rojo. Bien, esto es un detalle que lo voy a saltar. Simplemente destacar con esta diapositiva que en el taller de Pere Serra aparece muchas veces María Magdalena. Ahí está siguiendo los cánones pues, de la iconografía que ha surgido del taller de Ferrer-Bassa. Hay una última obra que no se ha conservado lamentablemente, que es un retablo dedicado a María Magdalena,
para la Catedral de Barcelona, era una de las capillas laterales de la catedral y que fue pagado en 1389 y que desgraciadamente no se ha conservado. Pero esta iconografía supera estos talleres. Este es un detalle de la inicial historiada de un misal de la Catedral de Girona, donde en la inicial historiada, en la letra D, aparece de nuevo María Magdalena y podemos identificar precisamente el mismo prototipo. Esto es una pintura mural, en este caso es de la Catedral de Tarragona, en la capilla de Santa María dels Sastres, está al lado del ábside principal, y de nuevo María Magdalena velada, vestida de unos colores rojizos, sin paternoster, pero con píxide, ¿no? Esta es obra, esa es otra obra muy poco conocida y la imagen, la calidad no es buena y les pido que me perdonen por ello. Pero aquí ven a María Magdalena en la translatio, pero lleva un paternoster. Pasamos al siglo XV, esto es atribuido a Peravall y mismo modelo con píxide con los ungüentos. Este es otro retablo, también de la zona de Vic. María Magdalena, fíjense cómo va cambiando el prototipo, porque aquí María Magdalena está detrás de una cátedra. Esta podría ser casi la Virgen entronizada. Y en cambio tenemos a María de Magdalena entronizada y coronada. O sea que está haciendo un papel de intercesión que cada vez tiene más fuerza. Lleva el paternoster, lleva el recipiente con los ungüentos, una píxide, porque tiene el ciborio que lo cubre. Este es otro retablo precioso, en este caso de un pintor importante o de su taller, es Bernat Martorell, y aquí tienen un detalle de María Magdalena, que en este caso se ve un poco el pelo y se trata de una túnica especialmente rica. Este es un retablo que no se ha conservado, se conservan simplemente algunas de las tablas, es de un pintor del gótico flamenco que tuvo bastante importancia, Jaume Huguet, trabajó mucho para confradías y gremios de Barcelona. Se conservan algunos compartimentos, el de la derecha ven el traspaso de María Magdalena, pero hay esta tabla preciosa que no es la central, sino que es una lateral, y tenemos esta imagen frontal de María Magdalena entronizada, ¿no? Como si fuera una virgen sedente, con el paternoster y la píxide de nuevo, ¿no? Y acabo este recorrido con este retablo ya muy, muy, muy tardío, que se conserva de nuevo en Estados Unidos, de un pintor, Peraspa Largas, que de hecho está en la franja entre Aragón y Cataluña, documentado en 1490, que presenta a María Magdalena, San Armengol y Santa Catalina de Alejandría, y María Magdalena lleva también la píxide y el noster, aunque estamos en una tradición en una tendencia, en un género ya del gótico muy, muy tardío, ¿no? Bien, vamos a pasar de sección y vamos a ir a la última sección que voy a comentar. Y es, hemos identificado una iconografía de María Magdalena y ahora el siguiente paso es siempre preguntarse por las fuentes, ¿no? Las fuentes visuales, es decir, las fuentes iconográficas y las fuentes literarias de esta iconografía. En primer lugar, voy a hablar de los elementos que configuran esta iconografía. Y aquí ven los elementos subrayados, ¿no? El manto y la túnica rojos, el velo blanco, la píxide y el paternoster. Y en primer lugar, aquí, me voy a quedar aquí, ahora, no, perdonen, me voy a quedar aquí. En primer lugar, me voy a fijar en los vestidos. María viste este doble vestido, manto y túnica, que es muy habitual en los personajes religiosos. La Virgen María lleva siempre túnica y manto, y muchas veces es así con los apóstoles y los otros santos. Sin embargo, aquí no estamos delante de unos vestidos que correspondan a apóstoles, ni tampoco son hábitos religiosos. O sea, los hábitos religiosos suelen ser de color negro, es el caso de los benedictinos, marrón, en el caso de las clarisas, pero nunca van a utilizar un rojo porque es un color demasiado vistoso, ¿no? Además, estos mantos y estos manteles están revestidos con algunos elementos que son complementos caros y ricos, ¿no? Antes les mencionaba
el vero, ¿no? No sé si se ve aquí como el manto tiene o se ve pues esta piel de Marta, ¿no? Que fue muy habitual en la indumentaria de los siglos XIV-XV de personas más bien pues acaudaladas, ¿no? Y esto se repite aquí, ¿no? Esta especie de forro que sale por debajo de María Magdalena parece pues armiño, ¿no? Otro elemento claro, ¿no? Por tanto, no es propio de los religiosos. Hay una autora, Andersen, que dice que estas vestiduras ricas de María Magdalena aluden al origen privilegiado de esta santa, es decir, antes de ser pecadora, pertenecía a una familia pues adinerada de Palestina, pues, y eso queda reflejado, por ejemplo, en la leyenda dorada, ¿no? Que es pues una obra muy divulgada y conocida en todas partes y en Cataluña, pues se conocen pues muchísimos textos de la leyenda dorada, tanto en latín como en catalán. Bueno, por tanto, estos vestidos pues son propios de personas santas, pero tienen una conexión con el mundo de los laicos, ¿no? Y quizá yo en este punto me preguntaba, ¿no? ¿Por qué utilizan los pintores este recurso, ¿no? Este color rojo y este color rojo intenso, ¿no? Quizá también porque es un modo de captar la atención de la audiencia de los laicos, ¿no? Para que vean más a María Magdalena como un modelo suyo, ¿no? Esto es simplemente una digresión que formulo en este momento, ¿no? Luego está el velo blanco. El velo es una prenda distintivo de las religiosas, de las monjas, ¿no? El pelo, normalmente el pelo, la melena, está unido pues a un sentido pues de vanidad, de lujuria, incluso de pecado. La melena larga de María Magdalena tiene ese sentido pues pecaminoso, ¿no? Y el cubrir el pelo es un signo de modestia y lleva a morir a las vanidades del mundo y a vivir para Dios, ¿no? Y así se hacía en los actos pues en las que una monja pues profesaba, ¿no? Sin embargo, utilizaban también velos blancos terceras órdenes, en concreto la tercera orden de San Francisco. Estas terceras órdenes son órdenes formadas por laicos que viven en el mundo, pero siguiendo la espiritualidad pues del orden al que se liga, ¿no? En este caso es la orden de los franciscanos. Y aparecen como utilizados por laicos en las reglas de 1289. Y así aparecen, y lo veremos, en algunos retablos italianos, ¿no? Por ejemplo, lo veremos enseguida con el retablo de Santa Margarita da Cortona. Bien, esto por lo que respecta a los vestidos y al velo. Luego hay referencia al color rojo, pero más tarde. Otro elemento es el píxide o la píxide con los ungüentos. La píxide, a ver, en algunos casos se trata de frascos o recipientes con los ungüentos, pero cuando esta píxide o este recipiente tiene esta especie de cubierta piramidal, es una píxide, es un vaso sagrado que era utilizado para guardar la comunión o para llevarla a los enfermos. Y en el caso de María Magdalena, muchas veces es una píxide, por tanto, un vaso litúrgico, ¿no? Y hace referencia a las tres Marías y a María Magdalena en concreto, que llevan los ungüentos para embalsamar el cuerpo de Cristo. Y esto se condensa con un término que son las miroferarias, ¿no? Las personas que llevan la mirra, los ungüentos, para embalsamar el cuerpo de Jesucristo. Ese es su elemento distintivo, los ungüentos, ¿no? Y esos ungüentos o esos recipientes con esos perfumes son interpretados por algunos autores como obras de misericordia, ¿no? Obras de misericordia, como símbolo de la vida activa, de una vida caritativa practicada con obras de servicio, ¿no? Y por otra parte, también se puede relacionar con las dos unciones. En las dos unciones, las dos mujeres vierten sobre los pies de Jesús unos ungüentos caros y, por tanto, aquí hay otra referencia eucarística. Hay veces que estas mujeres, las tres Marías, van al cuerpo, van al sepulcro y hay que distinguirlas de algún modo. Se las distingue por los colores que visten, unas rojo, otras oscuro, azul y otras de color beige, ¿no? Y esto aparece repetidas veces. Esto es el Códice de San Giorgio, realizado para el Vaticano, para San Pietro. Bien. Luego viene el Paternoster, que es este cordón de cuentas que se utilizaban para contar
Padre Nuestros, Ave Marías. Y que sabemos que los monjes y los religiosos rezaban muchas veces Padre Nuestros. Yo ahora que estoy trabajando algunas cosas del monasterio de Pedralbes y he utilizado bueno, pues la regla que redactó Elisenda de Moncada para las monjas, se dice, o sea, allí se precisa, que las monjas que no saben leer, en lugar de seguir las horas canónicas, van a rezar un determinado número de Padre Nuestros y Ave Marías. Por tanto, también los monjes, los que no saben leer, rezan estas oraciones vocales y las podían contar. De hecho, hay paternostes. Pero este elemento fue muy favorecido por los laicos. Era una práctica común entre los laicos y entre, sobre todo, congregaciones religiosas y órdenes terceras, el uso devocional de este cordón de cuentas. Y así lo vemos. Y este es las puertas de un reliquiario, de un beato italiano, Andrea Galerani. Era un laico que se convierte y practica obras de caridad y funda una cofradía de laicos, que son los frailes de la misericordia. Funda un hospital. Esto es un detalle, y aquí se ve cómo está rezando delante del crucifijo con un paternoster en las manos. Este es el precioso retablo de Santa Margarita de Cortona, otra mujer laica, pecadora, que cuando su pareja es asesinada, se convierte, entra en la Orden Tercera de San Francisco y por eso la vemos vestida así, con el velo, y lleva un paternoster entre las manos. Bien, la única obra no catalana que yo he encontrado en que María Magdalena lleva un paternoster es esta obra muy poco conocida, de hecho pertenece a una colección privada que había estado, no sé si continúa estando, en Nápoles, en el que aparece la Virgen de la Leche con Santa Clara y el paternoster y María Magdalena penitente con otro paternoster, pero es la única que hemos visto. Bien, paso ya, se me está escapando el tiempo. Lourdes, cuando tengas que cortarme, me cortas y yo voy a procurar correr, ¿no? Tenemos que ir acortando, sí, pero bueno, termina. Vale, voy a ello. El color rojo. El color rojo ha sido estudiado por los especialistas en el tema del color, que no son muchos. Michel Pastoureau destaca la ambigüedad del color rojo, porque el rojo tiene por una parte un sentido negativo y se asocia al color del fuego, ¿no? El fuego es un elemento de destrucción, se asocia también al diablo y al infierno y a los traidores y a la violencia, por tanto, se asocia muchas veces también al pecado. Pero tiene una vertiente positiva, ¿no? Es el color también del fuego en el Antiguo Testamento y el fuego es el amor de Dios, ¿no? En Pentecostés lo que los apóstoles reciben son lenguas de fuego, ¿no? Y por tanto también es la imagen del amor humano y del amor espiritual y por tanto también de la caritas, ¿no? Por tanto, el rojo es un color ambivalente. Aquí lo dicen distintos autores. A mí me gustaría destacar como Vannucci habla de que Santo Tomás habla del color rojo atribuido a María Magdalena como signo de fe. No sé si ella lo hace utilizando una obra que en realidad no es de Tomás de Aquino, sino de Aldobrandino de Valcanti, que habla de, perdonad, rubia et versus terra, ¿no? Del color rojo, ¿no? San Vicente Ferrer, un predicador dominico, habla del rojo y dice: cada predicador debe mostrar de palabra y de obra, manera de pintor, tiene color rojo para la misericordia, ¿no? Por tanto, es una asociación muy frecuente. Vamos ahora a las fuentes iconográficas. ¿En qué se inspira Farrabasta o su círculo? ¿Cuáles son sus imágenes visuales? De hecho, no es la María penitente, la María Magdalena penitente, tiene que ser la miroferaria. La primera imagen que tenemos de María Magdalena, o al menos que yo he localizado, de miroferaria, no dentro de la pasión, sino como imagen autónoma, es esta tabla atribuida a Guido da Siena, 1270, en que María Magdalena va vestida de rojo, lleva la píxide y toca, no toca la píxide directamente, lo hace con un paño blanco en señal de respeto y de sacralidad, ¿no? Este modelo de Guido da Siena va a ser repetido y reiterado por Duccio, Simone Martini, etc., ¿no? No me voy a detener porque no tenemos tiempo, pero es el mismo
modelo que encontramos repetido por estos grandes pintores italianos como son Duccio, Simone Martini, etcétera, etcétera. Aquí lo tiene, ¿no? Y ya para concluir, ¿qué podemos deducir de todo esto? Bueno, pues a mí me parece que hay una hipótesis, es que Farrabassa y su taller o bien son los creadores de esta iconografía particular, inspirados sin duda en elementos italianos, pero hacen la síntesis de todos esos elementos, o bien copian una iconografía italiana que no se ha conservado, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos italianos? El píxide con los ungüentos, el vestido de rojo de María Magdalena, con este doble sentido de negativo como pecado o positivo como amor de Dios, ¿no? Y introduce ese elemento novedoso, aunque el paternoste es un elemento conocido en todo el occidente cristiano, pero sí que es verdad que está muy ligado a las órdenes terceras de los mendicantes, ¿no? Y a modo de conclusión y ya de cierre, pues diría Farrabassa, la iconografía de María Magdalena en la pintura gótica catalana es más amplia que la simple, entre comillas, miroferaria común en la pintura gótica italiana. Parece que el posible creador de esta síntesis visual es Farrabassa, creador o intérprete, no lo sabemos, de momento nos parece creador, y que el color rojo de las vestiduras de María Magdalena era común en la pintura italiana y, de hecho, recoge y plasma muy bien esas múltiples y multifacéticos significados de la figura de María Magdalena. Y con